venimos los lunes y jueves. Nos enseñan a agarrar la cámara, a grabar, a tomar fotos. Me gusta manejar tan la consola, las cámaras. Hemos hecho entrevistas. He aprendido a manejar las cámaras, he manejado la consola, los planos. Y a mí me gusta mucho reporteritos porque a mí me enseñan de las cosas que yo antes no sabía. Me gusta venir porque acá enseñan mucho sobre esto, entonces para aprender. Que decimos que tenemos que cuidar las plantas, no tirar las basuras al piso. ¡Nosotros cuidamos nuestro parque! Un día nos salimos a preguntar y nos preguntaron de Halloween. Y nosotros lo respondimos y le íbamos pidiendo permiso a las personas. ¿Usted qué le parece lo del Halloween? Es una fiesta que personalmente no la celebramos. También porque en el Día del Niño, Fabio me preguntó que preguntéle a alguna gente que por qué le gusta disfrazarse y ya. Lo que más me gusta es salir a hacer entrevistas. ¿Qué se está haciendo hoy? Bueno, hoy estamos teniendo el cierre de los talleres de formación que ha hecho la Casa de la Cultura durante todo el 2017. Tanto en la zona urbana como rural, las diferentes muestras en los procesos que tenemos. Llevo 6 años que voy a ajustar en reporteritos. El colectivo lleva aproximadamente 4 años. He aprendido a manipular los diferentes equipos con los que hacemos grabaciones, como es la cámara y el micrófono. Aproximadamente en el colectivo de comunicaciones llevo 4 años. Hemos aprendido a manejar las cámaras, a grabar cuñas sobre los planos. En el colectivo de comunicaciones llevo aproximadamente 4 años, en los que he aprendido las sencillas cosas como lo es grabar cuñas, aprender a manejar las cámaras. También hemos apoyado las transmisiones de Semana Santa y en diciembre hacemos el programa de tradición navideña que nombramos a todos los niños de Granada y todo eso. Actualmente soy la presentadora del noticiero Acontecer Granadino. Le damos la bienvenida a nuestro noticiero Acontecer Granadino. Aquí le contamos los principales hechos del municipio, cuna del cooperativismo colombiano. Vamos con los titulares. Esto significa mucho para mí porque puedo mantener informada a toda la comunidad sobre todo lo que pasa en nuestro municipio. Valentina es una niña que nació con parálisis cerebral, pero tiene una esperanza para poder caminar. Tendrá que viajar a España donde le realizarán una operación que podrá mejorar su calidad de vida. Apoyemos a Valentina. Yo quiero caminar, aprender a caminar, porque yo con las tecotes no me canso mucho. Me he aprendido a expresar mejor oralmente para que la gente entienda lo que nosotros les queremos transmitir a través de él. Desde que inició el proceso de voleibol en el municipio, este ha presentado importantes avances, el liderado por la cooperativa Cobo Granada. El proceso de iniciación en voleibol lleva alrededor de 3 meses en nuestro municipio, a cargo del entrenador David Quiroz, de la Fundación Social Cobo Granada, donde asisten entre 25 a 30 jóvenes y niños apasionados por este deporte. Inicialmente se le inculca a los niños la técnica y la táctica del voleibol, donde se les enseñan los fundamentos básicos para la práctica de este deporte. He ayudado en Semana Santa a grabar, también he ayudado a transmitir
despiértese con alegría, ayudar también de los programas, de informaciones. Yo comienzo a montar primero la cámara con la zapata, que después ya cuando apretamos la zapata lo ponemos en el trípode y ya ahí ya lo ubicamos donde necesitamos con el toma de la energía y el cable parabólica para poder transmitir. Después se monta también el computador. Se conecta de la cámara al computador, depende de las entradas que tenga el computador, y también se pone el computador a la consola.